estaba sin almuerzo ni nada. El niño me sirvió ahí una comidita y me acosté. Me senté ahí en la cama a comérmela, porque yo soy inválida, como ustedes me pueden ver. Y me sirvió la comidita y me puse a comer ahí cuando sentimos unos relámpagos y el techo se levantó todo y fue a caer ahí a ese potrero. Y cuando el otro chino, el grande, vino a sacarme, y él pensó pues que la pared me había matado o algo, ¿no? Él llegó y me sacó así y se fue corriendo y me llevó allá para afuera, para las vecindades. Se me dañó la estufa y la lavadora y un poco todo se me dañó, todo. La ropita está todo en la ropa está todo en puro lodo y eso, no tenemos nada. Este techo es de una señora, esto era quien arriendo. Lo único que yo perdí fue todo lo de la cocina, mercado, y la estufita quedó vuelta chucharrada, y la lavadora, un radiecito que tenía de esos de, ¿cómo es? De memoria, y el televisor, eso quedó vuelto a pedazos ya. Que me puedan colaborar con comidita, con algo para cocina, no me quedé sin nada de cocina, porque los ladrillos, todas las ollas y eso todo chuchurró, los ladrillos todo cayó y todo dañó. Sucedió algo muy extraño que nunca sucedía por acá, como un remolino, como un huracán pequeño. Pasó por Plataneras, llegó aquí al caserío, nos levantó las casas, volteó los techos al revés. A mí me tumbó la pared, me acabó mi apartamento y tumbó unos ficus, atrapó una volqueta que quedó ahí. Dos quedaron debajo del árbol, pero fueron de buenas y no les sucedió nada, cosa de Dios. En este momento, pues, cuestiones siniestras como... humanas no han habido, entonces solo cuestiones materiales y le doy gracias a Dios por eso y estamos bien. Con asombro podemos observar un árbol
digo yo, de más de 2, 3 metros de ancho las raíces. Esto nos evidencia que es un árbol de más de 10, 15 metros de altura que ha caído sobre una volqueta frente a su casa. Correcto. Es un árbol que tenía aproximadamente por ahí como unos 25 metros de altura. Habían tres en fila y tuvo como un efecto dominó. Se cayó uno, tumbó el otro y había una volqueta estacionada que quedó debajo. Y en ese momento venían dos muchachos en la moto por aguarecerse del viento y el árbol se colocaron a la orilla del árbol y el árbol les cayó encima, pero por la volqueta hicieron un vacío y no les sucedió nada. Y pues afortunadamente todos felices. Básicamente, ¿cuáles son las ayudas primordiales que están solicitando en este momento? Para mí serían como tejas de zinc, porque se me entechó toda la casa y allá en la parte de la otra casa también de la vecindad se desentechó. Los árboles que se cayeron, pues de todas maneras esas son situaciones que se pueden volver a recuperar. Todo bien, ayudas, zinc, pues que sean materiales. Y de pronto como que le dijera yo, como cemento o ladrillos, porque me cayó una pared también. De todas maneras les agradezco en el alma y muy amables son ustedes por haber venido a cerciorarse de nuestras maleras, pues, de que nos deja el invierno.